Buenas tardes a todos, después de un buen tiempo. Y sí, creo que he encontrado la madurez que estaba buscando. Estoy muy contento, estoy en un momento muy bueno, tanto personal como en lo deportivo, y me veo con muchas opciones, con muchas ganas de poder ayudar al equipo a trascender, a conseguir algo importante, y en eso estamos trabajando. Bueno, yo la verdad que me he preparado muy bien, me he cuidado mucho, he trabajado físicamente muy bien. Es verdad que mi equipo no empezó de la manera que hubiéramos querido, pero bueno, los últimos partidos fuera de casa, la verdad que hicimos buenos resultados y físicamente me encuentro en plenitud y listo para aportar lo mejor de mí para la selección, ¿no? Bueno, personalmente y en nombre de o en representación del cuerpo técnico y de todo el grupo, desde antes de la llegada nuestra, sabíamos del gran potencial de este equipo. Ahora nos sentimos privilegiados y hablo en primera persona. Creo que, como bien lo enfatiza Carlos, el grado de madurez al que ha llegado él, a mi derecha, Giovanni a mi izquierda, Jonathan y otros, yo creo que lo único que podemos pensar es llenarnos de optimismo y pensar que el talento de los tres sumado al resto tiene para que México llegue al punto donde todos queremos, hemos pensado que podemos llegar, soñamos, anhelamos y trabajamos para. Entonces, creo que dos juegos importantísimos para las aspiraciones colectivas y con la gran contribución de ambos y el resto del grupo, yo creo que tenemos todas las posibilidades de lograrlo. Y de ser así, seguramente que nos vamos a ir con un grado de confianza suficientemente alto como para ir y competir con el actual campeón de Europa y las otras grandes selecciones que van a estar en Copa Confederación. Bueno, para mí creo que lo que pasó en el pasado ahí se queda. Nosotros vivimos el presente, queremos conseguir el triunfo porque estamos en el Azteca, somos México y tenemos que ganar. Yo creo que es el objetivo que tenemos sin pensar en nada más. Creo que somos conscientes del gran equipo que tenemos, mucha confianza en los compañeros y estamos conscientes de que hay que buscar la victoria y vamos a salir desde el minuto uno a conseguirla. Bueno, si analizamos lo estrictamente deportivo y sin restarle mérito alguno a esa gran selección que es Honduras, yo diría que hay que recordar que en el juego anterior al que usted hace referencia, jugó o utilizamos jugadores, otros jugadores. Recuerdo Jesús Dueña de marcador derecho, inició Ángel Saldívar de 9, jugó de extremo con perfil cambiado Javier Aquino y jugó con perfil natural Ángel. Entonces me parece a mí que el planteamiento puede ser el mismo, pero obviamente que la calidad técnica y los jugadores son diferentes. Entonces abrigamos, al igual que Carlos, la gran posibilidad de, cuando dije Ángel, me refería a Ángel Sepúlveda. Entonces creo que con las lesiones de en su momento, porque hay que recordar el contexto en el que enfrentamos a Honduras, y contra dos velocistas, Kioto y Ellis, en realidad no nos generaron ninguna opción de gol. Entonces me parece que fue un juego, como lo dije en su momento, muy bien controlado y muy bien planteado. Ahora, con los jugadores que hay ahora, yo creo que tenemos grandes posibilidades y como bien lo dijo Carlos, ese juego ya está allá, lo analizamos, lo vimos ayer y ahora el más importante es mañana. Y creo que todo el grupo está muy convencido que tenemos grandes posibilidades, estamos en nuestra casa, ante nuestra gente y vamos a darlo todo por ganar mañana. Andrés está haciendo trabajo individualizado,
aprovecho la oportunidad para aclarar que si fuera la final mañana seguramente podría estar, pero por prevención, al igual que con Néstor, por ejemplo, los vamos a aguantar. Jürgen va a entrenar hoy por primera vez en un tiempo y ya miraremos. Y Rafael, como todos saben, está en ese proceso de readaptación. Ya ha sido de alta en la parte médica, ahora es darlo de alta en la parte deportiva. Eso es básicamente el estado de salud del grupo. No, creo que el tiempo, los años, yo creo que es lo que más te hace madurar. El vivir momentos buenos, malos, adversidades. Creo que es, de todo eso se va aprendiendo, se va absorbiendo lo que te va a hacer bien. Y creo que he encontrado el equilibrio. Yo creo que al tener ahora una familia, al haber jugado muchos años en Europa, ver desde fuera la selección también me hizo valorar lo que había aquí. Y después, en el momento que me sentía preparado, en el momento que creía que ahora sí iba a aportar, les comenté que estaba listo, que era ya decisión de ellos si querían tomarme en cuenta o no. Y a partir de ahí creo que se empezó la cuenta de cero. Creo que ahorita estoy haciendo bien las cosas, estoy buscando conseguir cosas importantes con la selección. Y en eso estamos, creo que estamos en la misma línea. Estoy disfrutando, que igual en otro momento no lo hacía. Y creo que es la parte que más influye en que esté haciendo bien las cosas, porque ahorita con esta gente me siento muy feliz y puedo demostrar lo que en verdad soy. Pues bueno, yo creo que respeto a todas las generaciones anteriores que han pasado por selección, pero bueno, creo que tengo la oportunidad y el orgullo de jugar con jugadores de altísimo nivel, a los cuales admiro muchísimo. Creo que todos tienen un talento espectacular y obviamente eso se transmite, ¿no? Tanto fuera y dentro del campo. Creo que es una generación que está hecha para hacer historia. Nos vienen ahora dos partidos muy importantes de eliminatoria que prácticamente podríamos pues, cerrar el pase hacia el objetivo que es el Mundial y luego se viene una Copa Confederaciones en la cual pues, creo que tenemos amplias posibilidades de hacer historia por el grupo que tenemos, ¿no? Así que esperemos que sea un verano de mucho éxito para esta selección, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay una gran virtud en este grupo, es el respeto que tenemos hacia todos los rivales. Entonces, si el señor Pinto lo considera de esa manera, son sus opiniones y muy respetables. Nosotros creemos que va a ser un partido de fútbol normal, donde un equipo, ojalá nosotros, planteemos un juego de ofensivo, de buscar el arco contrario, y el equipo B, el rival de turno, un equipo que normalmente se defiende con 5, delante de ellos juega una línea de 4 volantes, 2 por fuera que normalmente son velocistas, de pronto va a ser uno por la lesión y la ausencia del otro, y a buscar una transición de defensa-ataque. Entonces la verdad que no nos confiamos, respetamos profundamente a todos los rivales, pero reitero, sí creemos por el gran aporte, el gran nivel de los jugadores que hay, que tenemos todas las posibilidades de aspirar y plantear un partido para ganarlo. No, la verdad que yo creo que todos aquí en el grupo sabemos la responsabilidad que representa pues, el portar esta playera. Presión no sentimos nunca, ¿no? Siempre salimos al campo tratando de dar la mejor versión de nosotros, pero creo que muchas veces también el rival cuenta, ¿no? Y creo que las diferencias son mínimas y bueno, como dice el profe, mañana trataremos de salir, tratar de dar lo mejor de nosotros y obviamente conseguir la victoria, ¿no? No lo considero así. Me parece que todos y cada uno de los 40, incluyendo a Alejandro Mayorga, me parece que todos tienen grandes posibilidades. Son muy buenos jugadores. Ahora, si usted y si yo tuviera que pasar la lista 23 hoy, la pasaría hoy sin lugar a dudas. De hecho, la tenemos desde mayo 23. Lo que sucede es que hay un reglamento y dentro de las posibilidades está tener 40.
Y aquí ya mencioné, hay cuatro que no se sabe cuál va a ser la parte final de su condición médica. Entonces, por ejemplo, viajamos a Rusia y entre Néstor, Rafael y Andrés, uno o dos de ellos no pueden por condición médica. Hay que recurrir entonces a la anterior lista para sustituirlos. Lo mismo acontece con esta lista. Son 40 y de esos 40 hay que sacar los 23 y tenemos hasta el 27, martes 27 de junio para la lista definitiva. Entonces me parece que es algo bien pensado, muy estructurado y sobre todo de acuerdo al reglamento. Porque lo otro, y ese sí ya es un aspecto muy personal, muy subjetivo, es ahí dentro del grupo de 23 de Copa Confederaciones, hay en nuestra opinión 5, 6, 7 jugadores que de pronto o participen activamente o no, y a los cuales nos vamos a sentir con el derecho moral pedirles que nos acompañe a la Copa de Oro, porque yo creo que usted, como el resto, estarán de acuerdo en que la aspiración de México debe ser ir y tratar de ganar la Copa Confederaciones y después ir y tratar de ganar la Copa Oro. Y lo que sí está claro es que no puede ser con el mismo grupo. Entonces me parece, ratificándome en lo que le acabo de decir, que todos y cada uno de los que están en la lista tiene la posibilidad de estar en esa lista final de 23 jugadores. Como te comenté antes, creo que ya no solo yo, creo que todos mis compañeros que estamos aquí estamos en un nivel muy alto. Creo que cualquiera que juegue ahorita lo va a hacer bien, o yo por lo menos me quedo tranquilo del que juegue en mi posición, en otra, va a cumplir y lo va a hacer muy bien. Creo que hemos conseguido hacer un gran grupo que confía mucho en nuestras posibilidades, confía mucho en que vamos a buscar contra cualquier rival la victoria y lo vamos a demostrar, sea en el Azteca, sea en Rusia, sea en la Copa Oro. Yo creo que México tiene que ir a salir a cada partido a buscar la victoria, a convencer, a gustar, pero sobre todo a gustarnos a nosotros. Creo que si nosotros nos gustamos, vamos a gustar a la gente. Así que es el objetivo y estamos trabajando día a día para lograrlo y cada vez más cerca el poder conseguir algo muy bonito. Pues bueno, la verdad que encontré a un grupo más fuerte, cada vez más unido, cada vez más compenetrado, tanto fuera, dentro del campo. Creo que hemos estado trabajando muy bien en los entrenamientos, fuera del campo. Creo que la relación de todos los compañeros es espectacular y la verdad que cada uno que viene aquí me aporta lo mejor de sí mismo, así que esperemos que esas mismas buenas relaciones que estamos teniendo pues se puedan transmitir dentro del campo, ¿no? El primero es complicado comparar porque no estuve en uno y ahorita sí estoy, pero creo que fácil no es nunca. Igual los resultados se nos han dado, estamos en una buena posición, estamos en el lugar donde queremos estar, pero creo que nadie nos ha regalado nada. Creo que es más mérito nuestro que como dices tú, facilidad del rival. Yo creo que estamos por el buen camino, esperamos seguir así en estos dos partidos y ojalá y podamos concretar el pase lo más rápido posible.